preparar una fideuá de setas y champiñones. Tenemos aquí el surtido de setas y champiñones ya bien limpio, calabacín, pimiento verde, pimiento rojo y zanahoria, pastilla de caldo concentrado, caldo de verduras, fideo para fideuá, sal, guisantes, tomate frito casero, aceite, cebolla y puerro. Lo primero que hacemos es poner la tartera con aceitico y le vamos a añadir el puerro y la cebolla. Espolvorearemos un poquito de sal y cuando esté medio frito iremos añadiendo verduras. Ya tenemos casi frita la cebollita y el puerro, así que le añadimos primero estas verduras y un poquito después las setas y los champiñones. Ya tenemos también casi fritas las verduritas, así que ahora le añadimos las setas y los champiñones troceados. Añadiremos sal y dejaremos que se hagan bien. Ahora parece que hay mucha cantidad, pero luego se quedan en poquita cosa porque sueltan mucho agua. Ya tenemos fritas todas las verduritas. Al principio los champiñones y las setas sueltan mucho agua, pero luego se reabsorbe. Así que ya lo tenemos. Ahora le añadimos un poquito de tomate frito. Dejamos un poquitín que se frían más y a continuación ya añadiremos los fideos. Incorporamos el fideo y lo refreímos con las verduras. Una vez refrito, le vamos añadiendo el caldo de verduras. Aproximadamente para 200 gramos de fideo son unos 625 mililitros de caldo, aproximadamente. Conforme se vaya cociendo el fideo, comprobaremos a ver si le va haciendo más falta caldo. Si vemos que el fideo está todavía durico y falta todavía de cocerse, pues le añadiremos un poquito más de caldo si se ha quedado sin él. E incorporamos también los guisantes y que siga cociendo. Ya lleva 15 minutos cociendo el fideo, lo he probado y está ya en su punto, así que ya lo voy a retirar y ya a servir. Y aquí tenemos ya para presentar nuestra fideuá de setas y champis.